Hola a todos, la primera vez que hablo en este vídeo. Para vosotros habrá pasado como un minuto si acaso, y para mí han pasado unas 6 horas. Pero bueno, ya estoy en Barcelona, en mi habitación, en el nuevo piso. Eso es lo único que he colocado. Os lo voy a enseñar un momento. Eso es lo único que he colocado. Y eso. Creo que voy a aprovechar y voy a hacer como un pequeño house tour. Ahora que estoy solo y enseñaros un poco, básicamente mi habitación y el salón y la cocina y ya está. Pero para que veáis un poquito. Esta es la habitación, no es muy grande, o sea, no es inmensa, pero la verdad es que está bastante bien. Ahí está la cama, aquí una mesita con el librito que ya lo he dejado, que es el que me voy a leer ahora. La lamparita que también venía, el espejo, yo demacrado. Su ventana. El escritorio, un armario y aquí un zapatero, que esto lo voy a usar como de recibidor, tipo voy a poner aquí un cuadro para las llaves, la cartera y todo eso. Aquí un cuadro que venía con el piso. Todas las habitaciones tienen aquí una llave para que tú te cierres. Aquí tenemos el baño, que creo que es para mí solo, pero todavía no lo sé. Pero está todo vacío, o sea que imagino que sí es para mí. Y nada, es un baño súper pequeño, pero la verdad es que para una o dos personas incluso, pues está bien. Aquí está la ducha, que es bastante grande. Es bastante grande. La tacita aquí. Eso, es muy pequeñito, pero bueno, está bien. Este es el salón, que ahí está el sofá, con ahí una mesita, aquí una mesa. Ahí está la tele con la mesa de comedor. Una estantería para la comida, porque aquí está la cocina con el frigo y todo esto. Por ahí es por donde está el pasillo, que ahí simplemente está la puerta de entrada. Y por aquí tenemos la terracita, que la verdad es que da muchísimo gusto, aunque ahora en verano con la calor, pero igualmente da mucho gusto. Y pues estas son las vistas. Estoy muy emocionado porque yo, como buen turista, tengo ahí la Sagrada Familia y yo estoy emocionadísimo. Así que nada. Pues este es el piso. Es bastante sencillo, pero voy a estar simplemente 2 meses aquí en principio. Y seguramente me tenga que cambiar a otro si sigo aquí, que es lo más probable. Así que bueno, de momento pues está bastante bien. Ahora son las 6:30 y creo que lo que voy a hacer va a ser ir a dar un paseo por aquí para conocer la zona, un poco el barrio y tal, y ir a la Sagrada Familia, obviamente, porque hace años ya que no la veo y me apetece. Yo grabando la papada, no sé por qué. Y eso, voy a dar un paseo, que creo que voy a llevar la cámara, voy a grabar un poquito. Voy a ir a comprar al Mercadona, seguramente. Y ya vendré al piso y ya a descansar, porque menudo día con las dos maletas, con todo, que claro, tengo que sacar las cosas, estaría fantástico. Así que voy a dar una pequeña vuelta por aquí, voy a comprar y espero pues a las 7:30 o así, más o menos estar ya por aquí. Voy a comprar lo basiquísimo para esta noche y mañana desayunar. Luego ya volveré mañana a comprar, en plan ya más general. Pero ahora mismo es que no puedo más ni pensar, ni con mi vida, ni no puedo orar.
estoy en esta zona de Barcelona, que he parado un momento simplemente para grabar esto. Hoy es domingo, desde el jueves que llegué han pasado varios días. Os voy a dejar algunos vídeos que he grabado de lo que he salido por aquí. Nada, la verdad es que no sé cuánto tiempo se va a quedar en el vídeo, pero han sido unos días un poco extraños, llamémosles. Sigo todavía bastante desubicado, no sé muy bien dónde estoy. Necesito ubicarme mucho, necesito perder vergüenza aquí. Necesito muchas cosas, pero bueno, poco a poco. La verdad es que no estoy ni agobiado ni nada, simplemente hay que disfrutar del proceso y ya está. Y ya está. Y ya a ver si el próximo vlog pues es un poco más, llamémosle, normal, más como antes, por así decirlo. Porque eso ha sido como un caos. Tampoco me ha apetecido sacar la cámara porque tampoco conozco, pues que no controlo y estoy más pendiente del móvil de Google Maps que de lo que es el resto de cosas. Y bueno, al final me tengo que acostumbrar, tengo que ubicarme, tengo que saber dónde están un poco las cosas, dónde vivo, porque es que ni lo sé, y ya está. Está todo súper bien, en plan, el piso está genial, las compañeras son geniales, la verdad, he tenido mucha suerte, y ya está, y a seguir conociendo gente, y súper bien. Espero que me acompañéis en todo el proceso, y nada, pues despido aquí el vlog. Muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo.